Conciudadanas y conciudadanos, muy buenos días. Hoy, 27 de abril del año 2022, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, sesionando de manera descentralizada en la cálida y bella ciudad de Tarapoto, se encuentra en sesión para atender las audiencias públicas señaladas para hoy. Sírvase usted, don Carlos, de comunicar a este colegiado compuesto por sus cinco integrantes. Ayer hemos escuchado con preocupación que alguien en el Congreso ha dicho que falta uno. Tiene que enterarse un poco más, pues, quién ha hecho tal afirmación tan sencilla, ¿no? Cinco integrantes. Está completo el pleno. Por favor, sírvase de indicar cuál es la causa o cuáles causas estamos señalando para la fecha. Por favor. Bien, señor presidente. Número 1, expediente 3414-2022. Apelación interpuesta por Jorge Marlon Glenny Sosa contra su desafiliación al partido político Juntos por el Perú. El señor Jorge Marlon Glenny Sosa ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Queda así entonces, de modo extemporáneo. Siguiente. Número 2, expediente 3709-2022. Apelación interpuesta por Rosenberg Lebrán Guerra contra el oficio número 1438-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que comunicó la decisión respecto a la renuncia al Movimiento Regional Unión Regional. Por el señor Rosenberg Hildebrand Guerra, por el lapso de 3 minutos, participa el abogado Guillermo Enrique Martín Díaz Palacios. Siendo las 8:05, 4 minutos, perdón, el doctor Díaz Palacios tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del jurado, tengan ustedes muy buenos días. Solicito se declare fundado el presente recurso de apelación en razón de que la desafiliación oportuna presentada el 16 de agosto del año 2021 por mi patrocinado, el ciudadano Rosenberg Gilebrán Guerra, sea registrado efectivamente como fecha de desafiliación al Movimiento Unión Regional del Departamento de San Martín con fecha 16 de agosto del año 2021. Pues bien, remitiéndonos al artículo 18-A de la Ley de Partidos, establece taxativamente lo siguiente: la renuncia a la afiliación se presenta ante la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones y surte efectos desde la fecha de su presentación. En razón de este dispositivo que corresponde exactamente a la Ley de Partidos y en lo que concierne a la desafiliación, reitero dicho pedido. Sobre el tema, invocando el principio de verdad material, tenemos en el expediente 4 documentos de fecha cierta, de acuerdo al artículo 245 del Código Procesal Civil, utilizado de manera supletoria por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y tal es así que se tiene el documento de fecha 14 de agosto, recibido por el presidente del Movimiento Unión Regional, la renuncia de mi patrocinado con fecha 16 de agosto del año 2021, donde participa exactamente la jueza de paz del distrito de Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. También se tiene una reiterada renuncia a dicho movimiento regional con fecha de agosto del año 2021, donde participan otros afiliados más que ya no requerían ser, no querían participar en dicho movimiento regional. Y tal es así que también obra y consta la participación de la jueza de paz del distrito de Pachiza. También se tiene la carta dirigida al director del ROC, a cargo del ciudadano Fernando Grandes Vintemilla, quien es presidente del Movimiento de Unión Regional y a la vez personero, quien efectivamente hace referencia que hubo un error de no haberlo incorporado como afiliado al señor Hildebrand Rosenberg, y da cuenta de dicho error al ROC. También se tiene la constancia emitida por la propia jueza de paz, en el cual confirma que en las fechas 14 y 16 de agosto recibió las cartas emitidas por el ciudadano Rosenberg Hildebrand, manifestando su renuncia al movimiento Unión Regional.
Lo que se requiere, señor presidente, para finalizar, es que la afiliación no sea registrada con fecha 7 de enero del presente año, sino con fecha... Su término venció, señor doctor, inexorablemente. Muy bien. Don Vicente Sánchez, ¿tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor presidente. Don Jovian Sanquines. Ninguna, presente. Don Willy Ramírez. Ninguna, señor presidente. La doctora Elizabeth Maish. Ninguna, presidente. Muy bien. Queda la causa entonces, en consecuencia, al voto y va a ser resuelta dentro del término legal. Muy gentil, señor doctor, por su presencia. Gracias. La siguiente causa, por favor, don Carlos Trujillo, siendo las 8:08. 8:00, ocho. Número 3, expediente 92009-2021. Apelación interpuesta por Ismael Bacuash Antuash contra el acuerdo del Consejo Municipal que desestimó el pedido de vacancia de Silvio Castañeda Montenegro en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Imbasa. Por el señor Ismael Bacuash Antuash participa el abogado José Manuel Villalobos Campana, quien solicita el uso de PPT para su exposición. Por el señor Silvio Castañeda Montenegro participa el abogado Walter Flores Chávez. Perdón, el doctor Flores. Flores Chávez, señor. Por el señor Celio Castañeda Montenegro. Muy bien, muchas gracias. Bien, señor. Muy bien. Conceda usted, por favor, habilite usted la utilización del sistema informático para el doctor Villalobos. Está bien, señor presidente. ¿Correcto? Ya. Está habilitado, doctor Villalobos. Tiene usted el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante. 5 minutos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días a usted, a los miembros del pleno, al secretario y a quienes están siguiendo esta audiencia. Esta audiencia es un caso, en este caso es la vacancia del actual alcalde del distrito de Imbasa, Celio Castañeda Montenegro. Pedimos que se declare fundada la solicitud de vacancia, porque consideramos que el señor Celio Castañeda infringió el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades cuando ocupaba el cargo de teniente alcalde. Específicamente, ¿qué acto administrativo habría cometido este señor? Como muestra la pantalla, señores magistrados, el 9 de marzo del 2020, el señor Celio Castañeda, como teniente alcalde, suscribe un acuerdo de consejo. ¿No? Él lo firma como teniente alcalde, en el cual se declara fundado un recurso de reconsideración y revocando el anterior se declara la vacancia del alcalde titular, que en ese momento era Alejandro Millaco. ¿Por qué se cuestiona este acto? Porque quien dirigió la sesión de consejo del 9 de marzo fue el alcalde titular, el señor Millaco, sin embargo el teniente alcalde fue quien suscribió el acuerdo del consejo. Pero eso no es todo. Si la siguiente lámina va a demostrar que además de haber suscrito el acuerdo de consejo, con fecha 24 de julio, el mismo teniente alcalde Celio Castañeda, que ahora ocupa la alcaldía, emite esta constancia, se llama constancia número 01-2020, primer regidor, del 24 de julio, con la cual, con esta constancia, el regidor, que no era el alcalde, y sin que haya un acuerdo de consejo de por medio, él mismo pasó la firma, declara consentida el acta de la sesión extraordinaria de consejo del 9 de marzo y el acuerdo de consejo número 02-2020 que él había suscrito y mediante el cual se vacó al alcalde titular Alejandro Millaco. Estos dos actos administrativos demuestran o demostrarían que el actual alcalde Celio Castañeda, siendo teniente alcalde, infringió el artículo 11 porque realizó actos administrativos que le están velados. Podríamos decir que aquí no se limitó con esto, ¿no? su función fiscalizadora no se menoscabó, pero sí, su función fiscalizadora se menoscabó, porque en realidad él debía velar porque el acuerdo de consejo y el acuerdo que declare consentida la vacancia sea tomada por el consejo, por sus pares, y que además sea la administración municipal la que emita estos documentos. Sin embargo, él suplantó al secretario general y realizó todos estos trámites. Con esas consideraciones, señores miembros, creo que está demostrado que hay dos actos administrativos
que han sido suscritos, que han sido emitidos por un teniente alcalde, por un regidor, y ha infringido el artículo 11 de la LOM, que castiga estos actos con la vacancia. Por eso solicitamos respetuosamente se declare fundado el recurso de apelación y por lo tanto se revoque el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia y reformando se le vaque el cargo. Muchas gracias. Muy gentil, doctor. El doctor Flores Chávez tiene el uso de la palabra por el lapso inexorable de 5 minutos. Adelante. Perfecto. Muy buenos días, señores miembros de la Selección de Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Ya hemos escuchado en realidad los hechos. Señores magistrados, acá hay que tener en consideración algo sumamente importante, que es en qué contexto se emiten estos documentos, los cuales son cuestionados por la persona que solicita la vacancia. Se dan en un contexto en el cual se había solicitado la vacancia por un ciudadano externo al teniente alcalde, del entonces alcalde Alejandro Micayu Yancuac, por un tema de nepotismo, que al final de cuentas quien se pronuncia es el mismo Jurado Nacional de Elecciones y es quien decide al final la vacancia. Entonces, como era natural este alcalde, exalcalde, entonces lo que hacía era pues entorpecer el procedimiento de vacancia, razón por la cual, y dado los requerimientos que hacía el Jurado Nacional de Elecciones para que remitan la información respecto del procedimiento de vacancia, es que se decide actuar, no solamente el actual alcalde, Celio Castañeda Montenegro, sino también conjuntamente con los demás regidores. Es por esa razón que suscriben ciertos documentos, pero hay que tener en consideración algo muy importante, que es si específicamente estos documentos pues constituyen o mellan la función fiscalizadora. El Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2009 se ha pronunciado respecto de esta prohibición que tienen los regidores para ejercer cargos o función administrativa o ejecutiva. Y así ha expresado pues dos fundamentos sumamente o dos razones para que se declaren fundada por esta causal. Una de ellas, que está establecido que el acto realizado por el regidor cuestionado constituye una función ejecutiva o administrativa. En el presente caso, podríamos ver si es que efectivamente este actuar generaba en realidad una decisión propia para un administrado. Podríamos decir que sí, pero el segundo tipo, que es que el dicho acto anule o afecte el deber de fiscalización. Señores magistrados, ¿qué va a anular o qué, en qué va a mellar? Nada, porque su función de fiscalización contra la misma actuar de dicha autoridad en ese entonces persistía, seguía cumpliendo cabalmente con su función, sino lo que trataba de hacer mi patrocinado era, no era otra cosa más que dar respuesta a un requerimiento del Jurado Nacional de Elecciones, el cual en realidad estaba siendo entorpecido por el alcalde de ese entonces. Razón por la cual, señores magistrados, nuestra pretensión concreta específica es que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme pues el acuerdo de consejo que ha sido apelado. Muchas gracias. Muy bien. Don Vicente Sánchez, ¿tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor presidente. Don Jovián Sánchez. Ninguna, presidente. El doctor Willy Ramírez. Ninguna, señor presidente. ¿La doctora Elizabeth Maes? Ninguna, presidente. Bueno, yo me voy a permitir formular una pregunta para ambos señores abogados. A ver, el doctor Villalobos ha reseñado lo que ha ocurrido y lo ha documentado. El doctor Flores nos ha puesto en contexto. Entonces, no vamos a preguntar sobre los documentos porque parece que son ciertos. Eso nos ha dicho el doctor Flores. Vamos a preguntar sobre el contexto a ambos magistrados. ¿Es cierto que había un pedido de vacancia que no caminaba, doctor Villalobos? Concreto, ¿eh? Para eso no se necesita un discurso. Si te requiere un minuto, será un minuto, pero ¿es cierto que había o no es cierto que había un proceso de vacancia en curso que estaba demorando? Había un proceso de vacancia, señor presidente, pero cuando un
proceso de vacancia de demora, es el jurado a través del secretario general o del pleno quien requiere a la municipalidad que remita los documentos para que este proceso se acelere. De por medio no había ese requerimiento, sino que el teniente alcalde se apresuró y suplantó al alcalde emitiendo el acuerdo y luego emitiendo el acto que declara consentido. O sea, porque el señor alcalde estaba esperando que lo requieran para mirar la posibilidad de cumplir el tema. ¿Más o menos así es la respuesta? Eso es lo que yo entiendo, porque si, porque por lo general en la práctica es que el jurado siempre requiere a las municipalidades, porque obviamente hay municipalidades que demoran, pero el requerimiento del jurado hace que las autoridades remitan los actos que el jurado necesita para continuar con, para resolver la petición. Gracias, doctor. Doctor Flores, mismo lapso, si es que requiere. No, no se le escucha, doctor Flores, su audio está inactivo. Ya, perfecto. Adelante. Sí, efectivamente, había un procedimiento tal como se indicaba y no ha sido negado. Es por esa razón que en la actualidad mi patrocinado es el alcalde. La situación es algo natural y que el entonces alcalde ponía trabas para que se lleve adelante. Es más, se ausentó de la jurisdicción y eso lo sabe todo y hay la documentación. Entonces, para ello es de suma importancia porque está dentro de su despacho, que es el expediente del Jurado Nacional de Elecciones 2020-28379, en el cual se puede evidenciar los requerimientos reiterativos que hace el Jurado Nacional de Elecciones hacia el alcalde para que proceda a entregar la información, la cual no fue entregado dentro de el tiempo que el secretario general requería, que eran 3 días. Como no se dio, los regidores han procedido, no solamente mi patrocinado, sino también conjuntamente con otros regidores, los cuales se pueden evidenciar de esta acta que ha sido suscrita también por mi patrocinado. Muy bien, gracias. La segunda y última pregunta. El señor doctor Flores nos ha referido el tema, ha puesto sobre el tapete el tema de la inocuidad del procedimiento del señor teniente alcalde. ¿A quién ha hecho daño, dice? ¿A quién ha perjudicado el señor entonces teniente alcalde con su proceder? ¿Qué dice de esto el doctor Villalobos? Igual, un minuto si lo necesita, y si es menos, mejor. Adelante. Sí, señor presidente. En realidad, aquí lo que hay es una infracción a la norma, porque la norma te prohíbe realizar actos. No le escucho, doctor, no le escucho. Por favor, detenga usted el tiempo. Detenga el tiempo, don Carlos. ¿Ahora me escucha, presidente? Ahora les pongo. Sí, ahora sí. Por favor, adelante. Gracias. Lo que decía es que acá hay una infracción a la norma. En todo caso, se ha agraviado la norma porque se debe cumplir con el principio de legalidad. La norma dice que los regidores no pueden realizar actos administrativos. Y acá el teniente alcalde se ha demostrado que ha realizado 2 actos administrativos. Él ha suscrito un acuerdo y ha suscrito un acta declarando él, la sola firma, que un acuerdo ha quedado consentido, cuando ese acuerdo debió ser adoptado por el Consejo Municipal. Ya. Y doctor Villalobos, ese acuerdo, un sí o un no, por favor, ¿ese acuerdo se anuló? No, doctor. Ya, listo. Doctor Flores Chávez, ¿qué tiene usted que decir? No, su micro, por favor. Su micro. Al respecto, señores magistrados, lo que tengo que decir es que ese acto asumido, en realidad, ni siquiera surtió efecto legal alguno, porque quien se pronuncia en última y definitiva instancia fueron los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, quienes deciden vacar al entonces alcalde por una causal de nepotismo. Entonces, estos actos administrativos per se no cumplieron función alguna respecto del anterior procedimiento de vacancia. Bueno, así lo señala el señor defensor. Don Vicente pregunta, ¿ninguna? Correcto. La causa queda al voto y será resuelta dentro del término legalmente establecido. Muy amables por su presencia. Gracias. Don Carlos, tenga usted la gentileza de convocar a la causa número 4. Número 4, expediente 92.010-2021.
Apelación interpuesta por Ismael Bacuas Anguash contra el acuerdo de Consejo Municipal que desestimó el pedido de vacancia de Pito Guzmán Shimpukat Bacuans como regidor del Consejo Distrital de Imasa. Por el señor Ismael... Intermedio, señor presidente. Perdón. Parece que hay un tema... Le pedimos respetuosamente al señor doctor José Manuel Villalobos. Él es abogado, creo. Sí. Él es abogado en la causa. Va a participar en esta causa, señor. Con las disculpas del caso. Muy bien. Adelante, don Carlos. Bien. Vuelvo a repetir. Expediente 92.010-2021, apelación interpuesta por Ismael Maguash Antuash con el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Pito Guzmán Shimpukat Bacuans como regidor del Consejo Distrital de Imasa. Por el señor Ismael Bacuac Antuash participa el abogado José Manuel Villalobos Campana, quien solicita el uso de PPT para su exposición. El señor Pito Guzmán Shimpukat Bacuans no ha registrado abogado para la vista. Muy bien. Debemos decir que en este momento son las 8:23. Habilite usted, por favor, el sistema tecnológico para el doctor Villalobos. Adelante, doctor Villalobos, 5 minutos. Gracias, presidente, nuevamente de los miembros del pleno. Efectivamente, me toca también exponer en este caso. Este caso también es un caso de infracción al artículo 11 de la LOM por realizar actos administrativos. Solicitamos se declare fundada la apelación, se revoque el acuerdo de consejo que rechazó la vacancia y reformándolo se declare la vacancia de Pito Chimpu. ¿Por qué? Como muestro en la lámina, señores magistrados, creo que ahí se puede visualizar bien, el gerente de administración de la Municipalidad de Imasa, el 21 de mayo del 2019, emite una resolución autorizando un encargo interno al regidor Pito Guzmán por 10.000 soles. Este encargo interno era para que realice la compra de una unidad vehicular motolineal y que en un plazo de 3 días él presente un informe rindiendo cuentas del gasto. Como podemos ver en la siguiente lámina, por favor, el regidor Chimpucán emite su informe rindiendo gastos, señala que compró la motocicleta, pero además señala que, además de la compra de la motocicleta, hizo gastos en diversas actividades que correspondían a un campeonato deportivo que se realizaba por el 35 aniversario del distrito. Es decir, le dieron un encargo interno para que compre una moto, pero él, además de comprar la moto, realizó gastos comprando, pagando alojamiento, comida, etcétera, de delegaciones deportivas, y lo hace constar con su informe y con las facturas, la siguiente, por favor, y una de las facturas de su informe es la compra, pues, de esta moto lineal. Como ustedes saben, el artículo 11 de la LOM prohíbe que los regidores realicen actos administrativos. Acá es evidente que este regidor ha realizado, obviamente seguro por desconocimiento de la norma, la compra de una moto lineal que no le es competencia. Esta moto debió ser comprada por el órgano encargado de las contrataciones de la municipalidad. Acá no ha habido un estudio de mercado, no se ha establecido cuáles eran las características de la moto a comprar. Simplemente le dijeron al regidor: usted compra la moto, y él compró la moto a nombre de la municipalidad, con lo cual ha incurrido en la causal de vacancia, además de por haber realizado otros gastos menores, pero que también infringen el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por esas consideraciones, solicito respetuosamente se declare fundado el recurso de apelación y se declare la vacancia del señor Pito Chimpucat Pacuat del cargo de regidor del distrito de Imasa. Muchas gracias. Muy bien. El doctor don Vicente Sánchez, por favor. Ninguna pregunta, señor presidente. El doctor Sanginés Salazar. Ninguna pregunta, presidente. El doctor Willy Ramírez. Ninguna pregunta, señor presidente. Ninguna pregunta, presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Villalobos. Le agradecemos su presencia y va a quedar la causa para la decisión respectiva. Muy amable. Convoque usted a la causa 5 del listado de la agenda del día de hoy, siendo las 8:27, por favor. Expediente 88.972-2021. Apelación interpuesta por Aurelio Turuco
Choquepuma contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de suspensión de Francisco Keller Renfocán en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata. El señor Aurelio Turuco Choquepuma solicitó uso de la palabra en forma extemporánea. El señor Francisco Keller Renfocán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata, también ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Bueno, lo extemporáneo queda como tal, la causa queda al voto. Informe usted, señor don Carlos Trujillo, si tenemos alguna otra causa o algún otro tema para ser contemplado en audiencia pública. Señor presidente, no hay más expedientes programados para vista. Correcto, muy bien. Entonces vea usted lo pertinente para la clausura de esta parte pública de esta audiencia y poder ingresar a sesión privada como señala la ley. Gracias. Bien, señor presidente, bien. Permiso, señores.